2016, referendo constitucional. Ya estamos a pocos días del referendo constitucional y cómo se prepara el material electoral. Estamos en vivo con nuestra unidad móvil, Carmen Melgar. Denise, intenso el trabajo y vea usted los rostros de estas personas que hacen posible esta jornada electoral. Estamos en una de las oficinas del tribunal precisamente viendo lo que es el trabajo minucioso, ese detalle a detalle, el sello de cada una de las papeletas, y estamos precisamente con Ruth Jauregui, que es la responsable de esta oficina, quien nos va a señalar qué es lo que se hace y cuándo nosotros estaremos ya en condiciones de decir todo está listo y todo está en los recintos. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en este momento con el sellado de papeletas, donde se las codifica, ¿no? Según el número de mesa, número de recinto y el departamento que corresponde, que es La Paz, ¿no? Entonces, el trabajo de los compañeros es ese, codificar las papeletas para que llegue al notario y a cada recinto correspondiente, ¿no? También acá tenemos el material, que ya nos han entregado parte del material que se va a utilizar también este domingo 21 de febrero, que consta los sobres, los tres sobres que ya la mayoría de los ciudadanos lo conocemos, el sobre de documentos, el de papeletas de sufragio utilizadas y el de papeletas restante, ¿no? Después tenemos los carteles de mesa, las hojas de trabajo, ánforas, la papeleta que está ya para mostrarla, es la papeleta oficial, las están sellando los compañeros, y las listas de habilitados y los útiles electorales, ¿no? Y vamos a mostrar precisamente, Ruth, esta papeleta que va a ser el elemento más importante de esta jornada electoral. Vean ustedes, esta es la papeleta, se está procediendo con los sellos, con los recintos, todo además para garantizar que cada una de las papeletas es induplicable, no se puede falsificar este material, además de que contiene todo lo que contiene el ánfora, va a estar listo 24 horas antes en los recintos. Como nos indica la ley, ¿no? Los notarios recogerán este material 24 horas antes del proceso. En el caso de las ciudades, en el caso de provincias, son 48 horas antes. Y miren ustedes, esta es ya la papeleta. Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos o reelectas dos veces de manera continua. Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020. Eso es lo que va a señalar esta papeleta, que es la que vamos a tener nosotros frente a nuestros ojos esta jornada, que empieza, ustedes ya saben, a las 8 de la mañana, y este es el trabajo que precisamente se realiza para garantizar que esa jornada todo salga impecable.